siento muy orgulloso de ser oaxaqueño y haber llegado a ser presidente de la Federación Mexicana de Ciclismo, y como tú dices, estamos pensando en otras latitudes. Una persona sencilla, una persona que está para ayudar, para apoyar nuestro deporte, y los mismos deportistas a nivel nacional te lo pueden comentar algún día. Don Edgardo, como muchos lo conocen, recordó su infancia, en donde nos dijo cómo es que nació esa inquietud y el gusto por la fibra y el pedal. Yo nací en Tlacolula, Oaxaca, y ahí empezamos desde niños, como todos, yo creo, con la ilusión del fútbol. Posteriormente, ya viendo a mis hermanos, a mis sobrinos, correr en el ciclismo, pues me nació mucho esta pasión por el ciclismo, aunque no lo haya yo practicado, pero siempre promoviendo siempre nuestro deporte. Ahí anduvimos mucho tiempo. Demasiado. Yo creo que en el año 2001, cuando a mí me buscan para ser presidente de la Asociación de Ciclismo aquí en el estado de Oaxaca, empezamos a trabajar arduamente porque sentíamos que era necesario hacer un evento grande a nivel nacional y, por qué no decirlo, a nivel internacional, ¿verdad? Entonces se nos dio por empezar a manejar la Vuelta a Oaxaca en el 2002. Ahí empezamos la aventura de hacer eventos grandes y significativos para nuestro estado. En el 2001, el ahora presidente de la Federación Mexicana tomó las riendas del ciclismo oaxaqueño, donde al entrar no tuvo complicaciones, pues en este ámbito ya era conocido. Nosotros patrocinamos el equipo de Cafetería Reforma. Ya muchos jóvenes ciclistas y prospectos, talentos de aquí de Oaxaca, ya nos conocían. Los equipos como era Ciclomagno, Bicirama, todo ese tiempo ya nos conocía mucha gente. Y empezamos a difundir mucho el ciclismo a nivel nacional con los eventos grandes que empezamos a hacer. Para nosotros fue un gusto muy grande, porque sabíamos que era un reto para empezar a hacer cosas grandes para nuestro estado. Y la ilusión era hacer una Vuelta a Oaxaca, hacer crecer las clásicas Lunes del Cerro, hacer crecer la clásica Benito Juárez, y todo eso lo llevamos a cabo con muy buenos resultados. Después de su paso en el ciclismo oaxaqueño, era el momento de saltar el siguiente escalón, aunque recordó que había personas que no le creían. Para llegar a la Federación Mexicana de Ciclismo, pues así como hay gente positiva, hay gente negativa, pues a mí me decían muchos, pues oye, pues ¿no crees que es mucha ilusión llegar a ser presidente de la federación? Yo creo que con el trabajo se demuestra todo. Y nosotros para eso lo hicimos, para eso trabajamos y para eso estamos ahí. Y nosotros, sobre todo, haber logrado lo que queríamos, llegar a la Federación Mexicana de Ciclismo, ser el primer oaxaqueño que llega a una federación, a estas grandes ligas, de estar plantado en el Comité Olímpico Mexicano, en la Comisión Nacional de Deporte, conocer muchísima gente, estar en campeonatos mundiales, estar platicando con el presidente de la Unión de Ciclismo Internacional, para nosotros pues es muy satisfactorio. Pero eso no fue impedimento. Es más, esas palabras le dieron fuerzas para ser el único oaxaqueño que ha llegado a la cima del deporte. A su vez, el primer mexicano en ser reconocido por la UCI. En el 2009 tuvimos un reconocimiento por parte de la Confederación Panamericana de Ciclismo, que fue el primer reconocimiento que recibimos, también por el trabajo que hemos desarrollado y el desarrollo de nuestro ciclismo nacional. Posteriormente, en el 2012, si más no recuerdo, cuando era el presidente Pat Maduay, también se me iba a hacer un reconocimiento, pero se atravesaron varias cosas y varios eventos que ya no se pudieron hacer esas asambleas a nivel internacional. Pero en la llegada de Brian Cookson, el nuevo presidente de la Unión de Ciclismo Internacional, se volvió a replantear todo el trabajo que se estaba realizando en el continente americano, y había dos candidatos y el más fuerte fue tu servidor para recibir un reconocimiento a nivel mundial, que nada más da dos reconocimientos cada año la Unión de Ciclismo Internacional a las dos mejores federaciones del mundo. Y el año pasado le tocó a México y a Corea. Dos países que recibieron este reconocimiento, y para nosotros fue muy halagador haber recibido este reconocimiento en Ponferrada, España, donde nos trasladamos para poder recibir este reconocimiento. Y créeme que es un orgullo para nosotros como oaxaqueño, como de Tlacolula y como de México. Una historia breve. La Federación Mexicana de Ciclismo nació en 1956. Del 56 a la fecha han pasado 12 presidentes. 12 presidentes que jamás habían tenido un reconocimiento a nivel internacional. Y para nosotros, claro que es muy halagador y muy satisfactorio haber recibido el primero. Y ser el primer
presidente de Oaxaca que llega a una federación y sobre todo ganar una reelección. Yo creo que para mí es muy satisfactorio y esperemos todavía más con el apoyo de mi familia, con el apoyo de mis hermanos, con el apoyo, ¿por qué no decirlo?, de los amigos. El oriundo de Tlacolula, Oaxaca, señaló que se siente satisfecho con el trabajo que está realizando en la federación, pero aseveró que aún hay cosas que hacer por el bien de los ciclistas. Cuando a mí me buscaron personas a nivel nacional para ser dirigente de nuestro ciclismo, pues para mí fue muy grato y muy satisfactorio en poder introducirnos a este tipo de eventos y sobre todo empezar a poder promover nuestro ciclismo a nivel nacional y sobre todo haber ganado las elecciones en ese tiempo. Hernández Chagoya, con gran emoción, destacó que hasta el momento tiene un logro importante y es el de tener una plaza segura para los Juegos Olímpicos. Que somos de las primeras federaciones que ya tenemos un puesto logrado para Juegos Olímpicos. Tenemos en la persona de Daniela Campuzano ganada la primer plaza para Juegos Olímpicos que se ganó en Colombia, al haber conseguido la plaza directa para Juegos Olímpicos. El contador fue claro a decir que apoyará y ayudará a los organizadores de justas ciclistas, pues con la asesoría técnica de la federación van a lograr salir adelante. En cuanto al estado que lo vio nacer, dijo que no lo va a dejar en el olvido, pues pretende institucionalizar la Vuelta a Oaxaca. Una futura visita con el gobernador del estado para poder llevar a cabo lo que mucho platicamos la vez pasada de institucionalizar nuestra Vuelta a Oaxaca. Yo creo que Oaxaca, darse a conocer al mundo desde Huatulco, todo lo que es el istmo de Tehuantepec, los valles centrales y llegar aquí a Oaxaca, créeme que sería una de las vueltas importantísimas a nivel internacional, no solamente continental, sino hacerla, ¿por qué no?, tan famosa como es el Tour de San Luis en Argentina. Es así como Edgardo Hernández Chagoya es considerado como el mandamás del ciclismo y es orgullosamente oaxaqueño. Con imágenes de Antonio Coronel, Alan Pacheco, en Astros del Deporte.